Ladies and gentlemen, your attention, please. During the next presentation, may I request your absolute silence? Well, I thought my razor was dull until I heard his speech. And that reminds me of a story that's so dirty, I'm ashamed to think of it myself. For I have a message of great importance for everyone in the audience. I implore you, send him back to his father and brothers, who are waiting for him with open arms in the penitentiary. I suggest that we give him 10 years in Leavenworth or 11 years in Twelveworth. I'll tell you what I'll do. I'll take 5 and 10 in Woolworth. Now remember, please, absolute quiet. Cut the cards. Los hermanos Marx, Groucho Chico y Harpo fueron las grandes estrellas cómicas de su tiempo. Irreverentes a contracorriente e impredecibles, consiguieron que la gente se desternillara de risa durante la época de la depresión en Estados Unidos. Y sorprendentemente, su humor tiene tanta influencia hoy como la tuvo cuando rodaron sus películas clásicas. Estos son los hermanos Marx, que todos conocemos y adoramos, pero nos queda mucho por descubrir. Los hermanos Marx, el mundo insólito. La historia comienza en la Alemania del siglo XIX, donde sus abuelos maternos dirigían una compañía de teatro ambulante. Louis Schoenberg era un mal mago, Fanny era arpista. Cuando llegaron a los Estados Unidos, su hija Minnie tenía 15 años. 7 años más tarde, la brillante, ocurrente y ambiciosa Minnie se casaba con Sam Marx. Frenchy, como todos le llamaban, era, al decir de los que le conocían, un hombre agradable y buen cocinero, pero un pésimo sastre. Frenchy y Minnie criaron a 5 chicos, pero lo que muchos desconocen es que hubo un sexto hermano Marx. Chico nació después de que muriese el primer hijo. Se llamaba Manfred. Y dado que Chico nació después de eso, Minnie estaba muy unida a él y lo adoraba. Leonard nació en 1887. Ya de niño, Chico aprendió a hacer dinero en casas de apuestas, pistas de carreras y bares. One quarter eye. Okay, lady, I sent him right over. Chico causó problemas desde muy joven. Se metió en el mundo del juego y a los 12 años ya era un jugador empedernido. En una ocasión, cuando iba a entregar uno de los trajes de su padre, perdió una apuesta y los pantalones con un estafador local, de modo que robó las tijeras de Frenchy y las empeñó para recuperar los pantalones. Su personaje, el artista del timo, empezaba a coger forma. Es muy probable, debido a que todo el amor de Minnie iba dirigido a Chico, que él fuese quien se sentía más seguro de sí mismo, porque era quien buscaba y negociaba sus trabajos. Y aunque seguramente nunca abrió un libro, sabía expresarse muy bien y era encantador. Ella le daba 50 céntimos a la semana para las clases de piano. Y él a lo mejor iba solo una de cada 4 veces, porque se jugaba los 50 céntimos de camino a las clases. Nadie había tocado el piano así antes, y desde entonces nadie lo ha vuelto a tocar como él. Consiguió desarrollar por sí solo una técnica poco común. Trabajaba muy duro, pero solo cuando tenía que hacerlo. El único momento en el que ensayaba era cuando tenía que hacer alguna función. Nos dejó este extraordinario legado con su forma de tocar el piano. Y probablemente la gente lo recuerde más por cómo tocaba que por ninguna otra cosa. En
En 1888 nace Adolf. A la sombra de la sociabilidad de Chico, este muchacho, que más tarde cambiaría su nombre por el de Arthur y finalmente por el de Harpo, se convirtió en el hijo bueno. Todos los días, al volver de la escuela, veía por la ventana al hombre enrollando los puros. Y mientras enrollaba los puros, ponía una cara terriblemente espantosa. No podía evitarlo, era una reacción. El hombre hacía... Y el puro estaba hecho. Y papá pensó que era uno de los hombres más guapos que había visto. Así que desarrolló esa mueca que acabaría formando parte de su personaje. Una vez perfeccionada la mueca, Harpo golpeaba la ventana, imitaba el gesto y enfurecía al hombre de los puros. De esta manera, no tan inocente, comenzó el desafío de Harpo hacia las figuras autoritarias. Aprendió él solo a tocar el arpa. Como no tenía recursos para ir a clase, aprendió haciendo el acompañamiento para sus hermanos. Y así incorporaron el arpa en sus actuaciones. Papá era un gran pianista y disfrutaba mucho tocando el piano, pero Harpo era realmente un gran músico. Un arpista extraordinario. En 1890, el famoso trío se completó con el nacimiento de Julius. Debido a su curiosidad intelectual, acostumbraba a encerrarse en el baño para leer, almacenando el explosivo arsenal verbal que le caracterizaría. Not that I care, but where is your husband? Why, he's dead. I'll bet he's just using that as an excuse. I was with him till the very end. No wonder he passed away. I held him in my arms and kissed him. Oh, I see. Then it was murder. Will you marry me? Did he leave you any money? Answer the second question first. Ya de niño, Julius era cuidadoso con el dinero. Si Minnie le daba 5 centavos para ir a comprar pan, él compraba una barra del día anterior por 4 centavos y se guardaba el resto. Groucho siempre asoció dinero con seguridad. Los 3 hermanos Marx pasaron a ser 4 en 1892, cuando nació Milton, y 5 en 1901, cuando Herbert se convirtió en el 5º hermano Marx. Los hijos de Minnie se criaron en un barrio pobre de emigrantes de la zona este de Nueva York a comienzos de siglo. El empeño de Minnie para que sus hijos triunfasen reflejaba probablemente el sentimiento de fracaso de su propia vida, un sentimiento que los muchachos tenían. Guiados por su madre, lo intentaron todo para huir de la pobreza. Esa voluntad de ser capaces de hacer cualquier cosa les permitió sobrevivir a los horrores del vodevil de poca monta de la época. A los chicos les iba muy mal en la escuela. Excepto Groucho, todos hacían novillos. Así que ella decidió meterlos en el mundo del espectáculo para así tenerlos a todos juntos en un lugar donde no perderlos de vista. Comenzaron haciendo un número musical familiar. Primero fueron los 3 y después los 4 ruiseñores. Este es Groucho, aunque se parezca mucho a Harpo con la sonrisa desdentada. Años después, Groucho recordaba así una de sus primeras actuaciones. Here were these 60 men, and I was stiff with fright, but I bellowed this song out. I was young enough to have courage in those days. Anyhow, this is the way the chorus went. Of course, you must remember that I could sing then. Somebody, sweetheart, I want to be. Somebody's heart beating all for me, somebody's 2 arms around me when I feel blue. Somebody's sweetheart, and that means you. Para los hermanos Marx, en los vodeviles no había glamour. Recorrieron el país cantando en teatros ruinosos, con la única compañía de sus propios sueños, que les permitían seguir adelante. The Feist boy would sing, way down by the sad seaside. And then Gummer would sing, sat 2 lovers side by side. And Harpo would sing, Feist he sighed, and then she sighed. And then I'd sing,
And then they both sighed side by side. And then we'd sing, Peasy Weezy, what's his name? Peasy Weezy, Peasy Weezy, what's his name? Chico estaba en la misma ciudad donde actuaban sus hermanos. Y cuando vio que estaban tocando, sobornó al pianista del foso para que le dejase tocar. Y cuando sus hermanos lo vieron en el foso, empezaron a lanzarle cosas y él a devolvérselas. Y así se unió al número. En 1910 se produjo un gran avance en la carrera de los hermanos Marx, en Nacogdoches, Texas. Ellos hacían un número, se subían al tren, iban al pueblo siguiente y hacían otro número. Lo que sucedió fue que cuando estaban en mitad de una canción, y no era una canción demasiado buena, entró un hombre corriendo y gritó, «¡Hay una mula desbocada! ¡Una mula desbocada!». Y todo el público salió corriendo para ver la mula desbocada. Así que Groucho se puso furioso. Y cuando el público regresó, hizo comentarios como, Nacogdoches está llena de cucarachas. Creo que decían esa clase de cosas, pero a la gente le hacía gracia. Y por lo visto, papá decidió, sin pensarlo, meterse debajo de una alfombra que había en el escenario e ir de un lado para otro debajo de la alfombra. Chico le pasó por encima y empezó a aporrear las teclas del piano. Y como resultado, la actuación se convirtió en un número cómico. En humor en la escuela, Groucho representaba a un severo profesor, papel que encarnaría 20 años después en Plumas de caballo. Now then, baboons, what is a corpuscle? That's easy. First as a captain, then as a lieutenant, then as a corpuscle. That's fine. Why don't you bore a hole in yourself and let the sap run out? Los hermanos ya tenían gran presencia en escena, pero un acto de desesperación de Minnie les acabó dando el empuje que necesitaban. En 1914 tuvo la valentía de comprar una página entera de publicidad en la revista Variety. En ella garantizaba que los hermanos Marx aumentarían las ventas de taquilla o si no, trabajarían gratis. El anuncio funcionó y consiguieron contratos en firme en los grandes circuitos del vodevil. Ella adoptó el nombre de Minnie Palmer y se convirtió en agente. Cuando papá se unió al espectáculo, una de las cosas que descubrió fue que, para vender algunos espectáculos, ella vendía a los hermanos Marx más baratos. Así que, con mucha delicadeza, porque adoraba a Minnie, consiguió tomar las riendas y convertirse en representante, y siguió siéndolo hasta el final. Sincerely proud to greet you and thank you very much for coming here. Chico, I've been a fan of yours, may I say this, since I was about this high when I saw you in Duck Soup. Are you really brothers? Well, as far as I know. You know, a lot of people ask me, are we really brothers and can Harpo talk and how'd you get your name? Is he going to make any more pictures? You know, Harpo can really talk. You don't think he can talk, just play golf with him and let him miss a putt that big. You'll hear him talk. How we got our names is a very interesting thing. Una noche, los hermanos Marx estaban jugando una partida de póker entre bastidores. Y un cómico llamado Art Fisher era el que repartía las cartas. Le dio una carta a Leonard. Se detuvo y dijo, espera un momento, tú siempre estás persiguiendo a las chicas, así que te llamaremos Chico. Chico's name came because in those days a fellow who chased girls was called a chicken chaser. I got my name when I was about 15 years of age. I used to chase the chickens. I still chase them, but I don't catch them anymore. And I'm just waiting for a rainy day, I'm good in the mud. A Julius le repartió un 6. Y decidió llamarle Groucho. We used to wear a little bag goes around the neck, was called a Grouch bag. In this bag we would keep our pennies, our marbles, piece of candy. Llevaba una pequeña bolsita llamada Grouch bag, colgada del cuello, con algo de dinero y nunca se la quitaba, ni para dormir. Y quizás esa fue una de las razones por las que le surgió el nombre Groucho. Mi teoría es que el significado de su nombre, Gruñón, iba con su carácter. ¡Qué mala soy! No era tan gruñón, pero protestaba bastante. Harpo got his name because obviously he played the harp.
Cuando estaban en la granja, Zeppo, que tendría unos 14 años, estaba sentado en una valla y papá venía caminando por la carretera y al ver a papá le dijo, «Hola, Zeke». Y papá le contestó, «Hola, Zep». Y le quedó. Por lo visto, había un fenómeno en el circo de los hermanos Ringling. Ese tipo tan raro llamado Zippo. Por alguna extraña razón, sus hermanos decidieron llamarle Zippo y él lo odiaba. Su nombre era Herbert, y esa era su única opción aparte de Zippo, así que decidió cambiarlo a Zeppo. Y Gummo llevaba zapatos de suela de goma, zapatos de goma, y lo llamaron Gummo por los zapatos, porque nunca le oían llegar. Pasaron otros 10 años hasta que sus apodos fueron reconocidos por el público, y así, llamándose los hermanos Marx, finalmente consiguieron llegar a la cumbre. En 1915 actuaron en el teatro más importante de los Estados Unidos, el Palace. El público de Nueva York se quedó maravillado y de pronto los hermanos Marx empezaron a ganar más de $1,500 a la semana. Aunque Groucho era el actor principal, la revista Variety declaraba que era Harpo quien más destacaba y afirmaba: «Es un cómico que toca el arpa y no habla y arranca sonrisas por su gran dominio de ambas facetas». My name is What Do You Care? My home is anywhere. People say I'm awful dumb, so I thought to you I'd come. Say, listen, what is it? Now, just a moment. Wait a minute. He might be crazy. Wait, I'll find out. You want to go on the stage? Crazy. At one time. En una ocasión, durante su espectáculo de vodevil, Harpo sí habló. Pero el número y su diálogo eran bastante flojos y empezaron a tener problemas para conseguir trabajo. Finalmente, un día, en Chicago, Minnie convenció al dueño de un teatro para que contratase a los chicos con la promesa de que tendrían un número nuevo. Así que Minnie le pidió a su hermano, Al Sheen, que formaba parte del famoso dúo de vodevil Gallagher y Sheen, que les escribiera un guión para esa misma noche. Por desgracia, con las prisas, se olvidó de escribir el papel de mi padre. Él dijo, «Vale, pues entonces improvisaré». Entonces, siguieron adelante e hicieron el número. Y al día siguiente las críticas dijeron algo así como: «Anoche, en el Orpheum, Arthur Marx demostró ser un gran actor de pantomima». No obstante, su reputación como cómico se veía afectada cada vez que abría la boca para hablar. Así que a partir de ese momento, no volvió a decir ni una palabra en escena. Solamente usaba la bocina y el silbido. You know, I'd be lost without a telephone. I'm glad you see me. Step right in. Are you Mr. Lee? Chico was always the Navy one. He says, look, we're better than half the shows that are on Broadway. And Harpo and I were always scared. We didn't think that we could make it. Era siempre muy optimista. Supongo que era el jugador que llevaba dentro. Y Groucho era siempre el pesimista, así que cuando a Chico se le ocurrió la idea de trabajar en Broadway, Groucho se quedó aterrado. Dijo, ¿por qué van a venir a vernos a Broadway por $3.30 cuando nos pueden ver en el vodevil por 55 centavos? Y Chico respondió, porque somos demasiado buenos para el vodevil. Nuestro sitio es Broadway. A un dibujante amigo de Chico se le ocurrió una idea para una nueva producción en la que podían utilizar unos decorados almacenados cerca de un teatro en Filadelfia. Él y Chico combinaron los números ya existentes de los hermanos Marx con un nuevo material, convirtiéndolo en una revista en lugar de un musical tradicional. Y tanto que lo es. Se estrenó en Filadelfia en junio de 1923 y fue un éxito inmediato. La única prueba de su debut en Broadway es una película promocional de 1931 en la que los hermanos recreaban la primera escena demostrando la interacción verbal que tanto éxito tuvo entre el público neoyorquino. I want to speak to Mr. Lee. I'm a dramatic actor. Oh, I see. I'm Mr. Lee. Well, lend an ear to me. Can you play a role? Can I play a role? Do you know who you're looking at? No. Caesar's ghost. I play any kind of a role. You will? Now eat it up like that. I played a part in Ben Hur once. What part did you play, sir? A girl. She played the part of Ben. And you? I played her.
When you go out, take a slam at the door. You're kidding me, aren't you not? Kidding you say, I've been here all day. Now show me what you've got. I wanted to play a dramatic part, the kind that touches a woman's heart, to make her cry for me to die. Did you ever get hit with a coconut pie? There's my argument, restrict immigration. I think I'll recite. Let it go, all right. Well, our first Broadway play was called I'll Say She Is. That was a current expression at that time. You know, you'd say a girl would walk down the street and you'd say, boy, she's good looking. And the fellow would say, I'll say she is. Well, what do you think? Get me a brick. Here's a brick. I always carry one for this invitation. Hey, I ought to lay this on your head. You can't do that. You don't belong to the Bricklayers Union. Los hermanos Marx eran aclamados en Broadway, se hablaba de ellos en los periódicos, les invitaban a fiestas, salían por la radio y les ofrecían ser miembros de clubs privados. Un día, según cuentan, Harpo había ido a visitar a uno de sus nuevos amigos al plató de una película muda y sucedió algo extraño. Acabó participando en la película. Estas secuencias, sacadas a la luz recientemente y que durante mucho tiempo se creyeron perdidas por los más ardientes admiradores de los hermanos Marx, demuestran el encanto de la presencia de Harpo en la pantalla. Aunque interpretaba un papel secundario, Harpo inyectó a la película ese espíritu anárquico que más tarde caracterizaría su personaje en la pantalla. ¿Seguro que no te puedes mover? Una frase poco brillante, pero que destaca por ser la única vez en su carrera cinematográfica en la que Harpo habló ante la cámara. Por desgracia, las películas no estaban preparadas para su voz, tecnológicamente hablando. Broadway quería más locuras Marx, y en diciembre de 1925 se estrenó su segundo gran éxito, Los Cuatro Cocos. Contaban con un musical escrito por dos leyendas de Broadway, George S. Kaufman e Irwin Berlin. En el reparto de esta farsa salvaje ambientada en Florida estaba Margaret Dumont, que se convertiría en el eterno complemento de Groucho, interpretando a la persona adulta opuesta a sus travesuras infantiles. Años después, Groucho declaró que Margaret era prácticamente como un quinto hermano Marx. Como en todos los espectáculos de los hermanos Marx, uno nunca sabía qué podía esperarse. Por ejemplo, una noche Harpo le pidió a una de las chicas del coro que corriese por el teatro en mitad de una escena de amor de Groucho con Dumont. El público estalló en carcajadas y la escena se mantuvo así. Después de Broadway se fueron de gira con Los Cuatro Cocos, una gira que duraría hasta 1928... Pero para cuando regresaron para representar el conflicto de los Marx, su tercer éxito, se encontraron con el mundo del espectáculo revolucionado. Dado que las películas habladas causaban furor, la Paramount, como todos los estudios, estaba desesperada por contratar actores que supiesen moverse y hablar al mismo tiempo, y no dejaron escapar a los hermanos Marx. Para mí, lo más sorprendente es que hiciesen su primera película 5 años después de su éxito en Broadway. Ya llevaban actuando en escenarios 25 años antes de hacer Los Cuatro Cocos. Y para aquel entonces, ya estaban todos en los 40. En la primavera de 1929, los hermanos Marx rodaban durante el día la versión hablada de Los Cuatro Cocos y por la noche representaban en una producción teatral El conflicto de los Marx. Su carrera no podía ir mejor. El éxito de los hermanos Marx se debió en buena medida a su química tanto dentro como fuera de la pantalla. Los hermanos tenían peleas normales de hermanos, como todos los hermanos, sobre diferentes cosas, pero siempre volvían. Porque su vínculo era tan fuerte que tenían un maravilloso sentido del perdón. No pasaba un día sin que papá llamase a Groucho. Nunca decía nada. Llamaba y decía, hola, Groucho, ¿alguna novedad? Groucho obviamente decía nada. Y papá decía, muy bien, adiós. Y hacían eso todos los días. Plumas de caballo, la cuarta película de los hermanos Marx, se convirtió en su cuarto éxito consecutivo. También les puso en la portada de la revista Time. Se podría decir que se adaptaron al éxito de Hollywood como el ganso a la sopa.
El fascismo estaba en auge en Europa y Sopa de Ganso estaba llena de diálogos satíricos y dictadores grandilocuentes con su belicismo machista. Es probablemente una de sus películas más alocadas y, mirando en retrospectiva, la que hizo que se ganaran el cariño de la generación antibelicista de los 60. Pero no fue el éxito que la Paramount esperaba. A pesar de la inmortalización de sus huellas en la entrada del teatro chino, la Paramount decidió no renovarles el contrato. Lo que muchos no saben es que en 1934 Harpo se convirtió en el primer artista norteamericano que actuaba en Rusia después de la Revolución. Combatió el terrible invierno y la estricta seguridad gubernamental para mostrar al circuito del caviar el verdadero significado del marxismo. En estas secuencias grabadas por un cámara ruso, Harpo toca directamente para un público que obviamente sabía apreciar su música. Cuando terminó su gira, el embajador de los Estados Unidos en Moscú reclutó a Harpo como mensajero diplomático. Él nunca supo qué secretos se escondían en los sobres que portaba, pero en aquellos días en que las nubes de tormenta de la guerra se avecinaban sobre ellos, estaba dispuesto a arriesgar la vida por su país. Aquellos mismos nubarrones se cernían sobre la carrera de los hermanos Marx hasta que la afición al juego de Chico tuvo su compensación. Chico era compañero de bridge de Irving Thalberg y Chico le dijo, ¿sabes? Yo no creo que estemos acabados. Irving le contestó, no, solo estáis mal dirigidos. Chico habló con Thalberg, el jefe de producción de la Metro, que les ofreció a los hermanos un contrato increíble. Chico les dijo a sus hermanos, Thalberg nos ofrece un gran contrato. Y Harpo y Groucho contestaron, no vamos a firmar ningún contrato. Chico dijo, ¿qué queréis decir? Y dijeron, no firmaremos a menos que nos dejes administrarte el dinero. Y Chico tuvo que ceder. Pero el dinero no era la clave del trato. El ojo de Thalberg estaba puesto en la excelencia creativa. Lo primero que hizo fue reunirlos de nuevo con el dramaturgo George S. Kaufman. Les dijo, voy a crear un equipo en la Metro-Goldwyn-Mayer con vuestros propios guionistas, vuestro propio director. Esperad y veréis. Y tenía mucha razón. Antes de que las cámaras grabasen un solo fotograma, los hermanos Marx comenzaron a preocuparse por el guión, así que Thalberg sugirió hacer una gira para probar algunas de las escenas seleccionadas. Esta acertada idea no solo mejoraría el guión, sino que devolvería la confianza a los hermanos al darles la oportunidad de hacer lo que mejor sabían, actuar en directo. Yo vi a Groucho y a sus hermanos en el escenario del teatro Golden Gate en San Francisco. Salían y hacían escenas de su próxima película que todavía no habían rodado. Nunca en mi vida me había reído tanto en el teatro, nunca. Y eso que yo veía cuatro funciones al día, los siete días de la semana, y siempre me reía a más no poder. Actuaban en directo en el teatro Golden Gate y medían el tiempo que duraban las risas para poder dejar el mismo espacio en la película y que de este modo la gente pudiese reír y escuchar el siguiente chiste. Por muy graciosos que resultasen en el cine, eran 100 veces, 1000 veces más graciosos en el escenario y eran impredecibles. En el escenario eran maravillosos. Los veía empapelar a Margaret Dumont a la pared 4 o 5 veces al día. Pobre mujer, se parecía a mi madre. Durante la gira casi se suprime la famosa escena del camarote porque no provocaba ninguna risa. Una noche se olvidaron del guión y la anarquía marxista reinó una vez más en el escenario. El resultado transformó una escena floja en un clásico del cine. Al segundo o tercer día, pensé, vaya a la segunda función. No había nadie en el público, solo unos cuantos borrachos, tipos con abrigos y unas cuantas damas de la noche. Me fui a la peluquería. Así que salí y cuando regresé fui entre bastidores y papá y Harpo me estaban esperando. Les dije hola y ellos dijeron, ¿y bien? Y yo dije, ¿y bien qué? Y ellos dijeron, ¿y bien? Y yo no tenía ni idea de qué estaban hablando. Miré a papá y a Harpo y este dijo, te dije que no lo sabría. Chico dijo, estaba seguro de que te darías cuenta.
Yo dije, ¿saber qué? ¿Darme cuenta de qué? Y resultó que habían intercambiado los papeles. Papá había hecho de Harpo y Harpo había hecho de papá. Lo hicieron para mí y yo no estaba allí. Es una de las desilusiones más grandes que he tenido en el mundo del espectáculo. Fue una pena porque no volvieron a hacerlo. La gira fue un éxito rotundo. La fe que Thalberg había tenido en los Marx se vio recompensada. Una noche en la ópera fue un enorme éxito de taquilla y volvió a convertirlos en grandes estrellas. Intentando repetir la fórmula que había tenido tanto éxito con Una noche en la ópera, los hermanos Marx volvieron a la carretera para probar un nuevo guión, pero dos semanas después de que comenzase el rodaje, Thalberg, de 37 años, moría de una neumonía. Sin su consejo durante el rodaje y el montaje, los hermanos perdieron una visión creativa fuerte. Aún así, Thalberg había iniciado el camino y un día en las carreras resultó ser la última gran película de los hermanos Marx. I have a most important announcement to make. Most important. The Marx Brothers are retiring from the silver screen. We didn't know you cared. But since you do, we'll present to you songs and scenes from our first farewell picture, The Big Star, where everything's a goodbye. Goodbye. Groucho Chico y Harpo rondaban ahora los 50 años. Sus tres últimas películas habían sido mediocres y la Metro ya no les quería. En realidad ningún otro estudio estaba interesado en ellos. Los hermanos, excepto Chico, no tenían necesidad económica de trabajar, así que decidieron retirarse. That's the fine. Let there be wine. And women. And the song. And women. And the caviar. And women. La función había terminado. Nada volvería a ser lo mismo ni para los hermanos Marx ni para los Estados Unidos. The brunt of the cowardly blow struck at Pearl Harbor was borne by the Army and Navy. Harpo contribuyó al esfuerzo bélico recorriendo el país vendiendo bonos de guerra junto a estrellas como Lucille Ball y Fred Astaire. I think I enjoyed Groucho the most when we did the Victory Caravan back in 1942 when we were selling bonds across the country in about 25, 26 cities. And it was amazing. The train stopped in Washington, which was our first stop, and they had a tremendous crowd cheering everybody that got off the train. And when Groucho got off, nobody recognized him because he didn't have his mustache or cigar. So he just climbed down the other end of the car, put on his mustache, put the cigar in his mouth, got down on the crouch, got off, and got a tremendous hand. La bomba atómica puso fin a la guerra y las tropas regresaron a casa. El otoño de 1945 era el momento de que todos los estadounidenses volvieran a la vida normal. Había familias que reunir, vidas que reconstruir, pero ¿podrían los hermanos Marx encontrar un lugar en este nuevo mundo? You bet your life. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial hubo una nueva explosión de energía y optimismo. Los Estados Unidos volvían al trabajo y sorprendentemente también lo hacían los hermanos Marx. La mayoría de la gente recuerda a los Marx por sus películas. Lo que pocos saben es que tuvieron una trayectoria considerable en el mundo de la televisión. You know Allegro Pizzicato? No, I don't. You know Jimmy Pizzicato? Maybe you know Itsy Bitsy Pizzicato. Chico fue el primero en explorar este terreno desconocido, pero fue Groucho quien encontró el éxito duradero en este nuevo medio. Nos sentamos en el público y Bob Hope estaba leyendo el guión y lo leía con Groucho. Nunca antes había visto a Groucho en persona y a Bob se le cayó el guión accidentalmente. Así que Groucho dejó caer el suyo a propósito y hablaron durante unos 12 minutos con mucha gracia y sin groserías. Groucho, ¿qué estás haciendo aquí en el desierto? Desert, I've been sitting in the dressing room for 40 minutes. Groucho, excuse me a minute. I have to make an announcement on the air. Step into the studio with me, will you? All right. You notice everybody in radio wears wooden shoes? Así que después del programa subí al escenario. Me presenté a Groucho y le dije, ¿qué le parecería hacer un concurso radiofónico?
Él dijo, bueno, hasta ahora ya he fracasado estrepitosamente 3 veces en la radio. Y lo había hecho, en programas de variedades. Competiré con neveras, haré lo que usted quiera. Dijo, me encantaría hacer un programa de radio, pero que me lleve el diablo antes que hacer un concurso. Eso es para idiotas. Thank you, thank you. This is Groucho Marx. Well, here I am, stepping in over my head again. Folks, this is just as new to me as it is to you. I've never done one of these shows before, but we've got several couples up here on the stage, a lot of people in the seats out front, and the doors are locked, so I've got to go through with it. Besides, somebody might win $1,000 cash at any moment. All I know is it can't be me. Apueste su vida comenzó en la radio en octubre de 1947 con un formato que recordaba a otros muchos concursos, pero en su segunda temporada se convirtió en el éxito inesperado del año y de este modo Groucho conseguiría el mayor honor de la radio, el premio Peabody al mejor animador. Veía triunfar a todos sus amigos, a Jack Benny y a otros, y él nada. Estaba desilusionado, así que cuando por fin triunfó se sintió muy feliz. Eso sí lo sé. El programa pasó de la ABC a la CBS cuando llegó la televisión, pero ¿podría Groucho hacer la transición a la televisión? All right. Okay. Ladies and gentlemen, the secret word tonight is name. N-A-M-E. Really? You bet your life. And here's that sterling Elgin American, the one, the only... What a ridiculous name. Oh, that's me, Groucho Marx. Están viendo las primeras grabaciones televisivas de Groucho Marx. Esta audición fue grabada en diciembre de 1949 y nunca llegó a emitirse. Sabíamos que al final tendríamos que hacer televisión y nos preguntábamos cómo hacerlo. ¿Televisaríamos simplemente el programa de radio? Decidieron traer una cámara a la CBS e hicimos el programa. Y había un muchacho que iba grabando en cinescopio para que nosotros pudiésemos ver la grabación. Suppose I kiss her and you didn't know anything about it. Well, I'd know about it. Well, I guess I'm going to have to trap you. Howard, I'll bet you a buck. I bet you a buck I can kiss your wife and you won't know a thing about it. Bet? Okay, it's a bet. Okay. Would you mind moving aside there? Just a moment. Well, you saw me kiss her, didn't you? That's right. I lose. Here's your buck, huh? Oh, that isn't my wife. Well, don't come running to me with your troubles. Are you married? Yes, I am. You have any kids? 3 and I think 4, but soon. When were you home last, huh? How'd you lose your job? Well, I was teaching someone how to drive, and I got a ticket for giving the wrong signal. Cuando empezamos en televisión, tuvimos una charla sobre si debería llevar el bigote negro y todo eso, como en las películas. Y yo le dije, no, ahora eres diferente. No eres la continuación de aquel tipo. Los genios de las cadenas de televisión querían que hiciese el programa con aquel bigote pintado y las cejas, pero él se negó. Groucho Marx. And you bet your life. And now, here he is, the one, the only... Is that boy still hanging around? Oh, that's me! Then he even say the secret word, the duck will come down and pay him $100. The word tonight is pepa. That's the way you pronounce it in French. Pepa. Art Bond, que luego se convertiría en el director del programa de Groucho y que había sido mi jefe en San Francisco, dijo, no sabía que estuvieses en la ciudad, George. Estoy haciendo una audición y me gustaría que vinieses. Puede que el programa no resulte. Es con Groucho. Nosotros no sabíamos que iba a haber tanta química. No pensamos, vaya, un tipo que va a encajar perfectamente con Groucho. Go ahead, George. That's some ad-lib, eh? Pero lo veías tan digno y tan serio. Era perfecto para Groucho. Él había ido a la universidad y Groucho no. Fue un golpe de suerte.
Exactamente eso. All right, you ready? Nosotros hacíamos un número y yo no me daba cuenta de que estaba improvisando, pero muerto de miedo. I've been getting a lot of mail recently from people saying that I don't like you and that I ride you on the show and everything. And you know that isn't true, George. You know I love you. I didn't know that much. No. If you were a woman, I'd have snapped you up long ago. I just want you to know that, George. Well, I knew that. Yes, sir. You did know it, huh? Yes. I mean, I knew you liked me in your own way. ¿Cómo me avergonzaba aquel hombre? No es que fuese malvado, pero podía ver el lado oscuro de todo. Y le divertían mucho los insultos. A mí me dijo en más de una ocasión, Bob, solo tengo confianza en ti, y muy poca. Creo que una de las razones por las que era tan malvado era que llevaba los zapatos apretados y tenía insomnio. Y también problemas estomacales continuamente. No podía dormir por las noches, lo pasaba fatal. Y eso le hacía tener mal genio. Su amigo Goodman Ace hizo, a mi parecer, el mejor comentario. Dijo que en el programa había mucha acción y que de la boca de Groucho solo salían palabras ingeniosas. Who was the barbarian conqueror known as the Scourge of God? Scourge of God. S-C-O-S-C-O-U-R-G-E. Scourge. Scourge, Scourge. Scrooge of God. What's the difference? They don't know it anyhow. They don't know it and I can't pronounce it. It's a real classy quiz show we have. Buscábamos los concursantes de forma exhaustiva. Los encontrábamos a través de noticias de periódicos, a través de las cartas que nos enviaban. Era un programa muy popular y todos querían participar. No creo que la gente se sintiese intimidada por Groucho. Estaban orgullosos de estar allí. Los que me daban pena eran los concursantes que se creían más graciosos que Groucho, los que querían hacer chistes con Groucho. Uno lo veía venir, ¿sabes? Él los dejaba seguir y después... ¡pam! La verdad es que había un toque de grosería en lo que decía, pero él se hacía pasar por tonto. What makes you think just because a man is 5 inches taller than 6 feet that this makes him a man? Well, you know, it doesn't go by size. A man's size has nothing to do with his ability in any way. I'm trying to keep this on a euphemistic plane. Well, name one specifically. Well, automobiles couldn't run without felt. Aeroplanes couldn't run. The girls in California have that new look by this... You mean the girls couldn't run without felt? Well, a lot of them are felt and then run, huh? La pregunta es, ¿Groucho improvisaba lo que decía? La respuesta es sí. No sé por qué, pero la gente quería demostrar que nuestro programa seguía un guión. Cuando trabajas con aficionados, sabes que no se les da un guión la noche del programa porque no lo van a recordar. Lo que quieres que recuerden es que cuando él pregunte cómo conoció a su marido, les cuenten la misma historia que me contaron a mí. Entonces, naturalmente, Groucho sabrá cómo va a ser esa historia y se hará alguna idea de lo que va a decir, pero eso no es un guión. Los críticos estaban entusiasmados. El Radio TV Daily dijo, no hay ningún cómico en esta profesión a la altura de la agilidad verbal del hermano Groucho. Ahí radica la esencia de este nuevo plató visual. Hoy en día, después de ver estas fotografías recientemente descubiertas de escenas entre bastidores, sabemos que Groucho tenía una pequeña ayuda. El programa se grababa y a veces Groucho se iba por las ramas y sabíamos que había partes que nunca se utilizarían en el programa y estábamos malgastando ese negativo de 35 milímetros. Así que buscaron la manera de hacerle llegar mensajes al plató. Y lo que pusimos, recuerdo haberlo visto en las boleras, era básicamente un proyector elevado de los que hoy puedes encontrar en cualquier aula. Así que no tenía nada de misterioso. Era un cristal blanco con una luz detrás para ver la silueta y las palabras. En él escribías el texto al revés y ponías, salta a la página 7 o... Pregúntale dónde conoció a su marido.
Así que lo escribías, Groucho lo leía y le preguntaba dónde había conocido a su marido. Eso le daba agilidad al programa. Well, in what way is your husband romantic? Assuming that he is, which I question. Oh, man, have you ever been made love to by a Frenchman? Not that I can recall. Oh, take him out and pass him around. He went to college for that, huh? Keep it this way now, nice and quiet and subdued, huh? All right. UCLA, 53. Se tardaban 45 minutos en rodar cada episodio de Apueste su vida y después escogían los 24 mejores minutos para ser emitidos. La mayor parte del material quedaba en la sala de montaje, pero de vez en cuando se salvaba algún momento especial de las tomas falsas. You're 30 years old, John? I'm thirsty. No, what? You're what? I'm thirsty. You're thirsty? Well, I get you. Thank you very much. Do you like that? Mm-hmm. Nosotros le ayudábamos mucho. Sabíamos mucho acerca de los concursantes cuando salían a plató y le preparábamos mucho material. Pero él tenía total libertad para utilizarlo como quisiera y, por lo tanto, podía arriesgarse. I must have some reputation, you know. There isn't anything anybody can say to me anymore that doesn't evoke some kind of a dirty laugh from the audience. What do you mean by the old-fashioned way? Well, just... Y si algo no iba bien, sabía que se podía eliminar. Se giraba y me decía... Y se eliminaba. Well, now suppose you became a famous actress and then you met somebody you liked and got married. Would you be willing to quit acting and be a housewife and a mother? Well, I think if you keep your feet on the ground, you can combine both. That's what I would like to do. Well, if you keep your feet on the ground, you'll never be a mother. A waste of film. Primarily, the big objective, Groucho, will be to migrate the people by space vehicle to other planets that have more desirable temperatures. You're going to have to put your shoes on again, you know. It is getting deep, ain't it? Yeah. Pardon me just a minute. I hate to interrupt this, but have you read this book? No, sir. Well, hold it. I'll be right back. Now that we've all seen action, let's have a little action on the show. Before we go on, may I make an announcement here? Well, you may. I don't approve of it. You can go ahead and make it. Well, this is a serious announcement for a doctor in our audience. There's nothing wrong with anybody here at the show. Hell, there is. Dr. Hoyt, Hoyt, that's a fine name for a doctor. Dr. Hoyt. Has a call for you, sir. Doctor, why don't you pay your bills and they won't be badgering you in the middle of a performance. Huh? Oh, you're terrible. Yes, that's true. I'm not only terrible, but revolting. Welcome, welcome for the DeSoto Plymouth dealers. Say, your face looks familiar. Haven't we met before? I don't think so, Groucho. And what is your name, miss? No, this is the lady. Oh, I see.
Either I'll have to get my glasses fixed or you'll have to do your hair differently. What is your name, sir? Forsythe. Ronald Forsythe. Ronald, huh? It was Rodney during rehearsal. Well, okay, now I think we better get started and play You Bet Your Life. Where's the duck? The duck? Groucho, según Rufus T. Farflight, no era ningún sentimental, pero esta grabación de su aparición en el programa de Jack Benny estaba entre sus más preciadas posesiones. No se había vuelto a ver desde su emisión original en 1955. The secret word, which is something found around the house. The duck will come down and pay you $100. Something around the house? Yes. And where do you live, Rod? Well, right now, I'm living in Glendale. Glendale, eh? Yes, I have a little home there with six rooms and windows and window shades and Venetian blinds and tables and chairs and spoons and saucers and dishes and rugs and knives and forks. Hold it, hold it. Why are you telling me all this? Well, you said that the secret word is something around the house. I can't get over how familiar you look. Is the violin you play a Stradivarius? No. You see, you have to be rich to be able to have a Stradivarius. See, I'm poor. All I have around my house are towels and rugs and ashtrays. Look, enough of that already. Now, Rodney, you say you don't have a Stradivarius? No, sir. You know, I heard that a lot of imitation Strads have been made and sold. I know, but they could never fool me because, you see, I could tell a phony. I guessed the word. Hold it. There's been a mistake. The duck thought you said the secret word, but you didn't. What? Secret word is telephone, and you said telephony. But I got an impediment in my speech. I always say that. I say telephony. I say yes, phonies. When I shave, I use cologne. I say it all the time. You use cologne when you shave? Yeah. Well, in the sentence you used, you said you wouldn't be fooled because you could telephony. Well, you didn't let me finish the sentence. I said I was going to telephony a friend of mine who's a violin expert. That's what I was going to say. What's his name, this friend? You've got a friend. Well, okay, they say the customer's all right, but I don't know how that applies to you. You sound like the type who's never been a customer. I don't care. Just let me at this duck. So. There must be more where that came from. Well, there was, but he just flew in from Las Vegas. Benny no es... Aunque es un improvisador gracioso, lo hace con actitud. Lou lo hace poniendo muecas y arranca risas tremendas. The big question tonight is $3,000. Now you have 15 seconds to decide. You have 15 seconds to decide on a single answer between you. Think carefully and please no help in the audience. Are you ready? Yeah. All right, there is a famous radio and television comedian who was born in Waukegan, Illinois. Jack Benny! I got it! Jack Benny! I know it, Jack Benny! Wait a minute. We know it's Jack Benny, Mr. Forsythe, but that's not the question. What? The question is this. Now listen, this is the question. For many years, this bum has been lying about his age. Now, for $3,000... $3,000, can you tell me how old he really is? You've only got 5 seconds more. $3,000, what is Jack Benny's real age? 39. I'm sorry, but that's the wrong answer, which means the big question next week will be worth $3,500. Thanks and good luck in the DeSoto Plymouth Dales. Thank you. Goodbye. Goodbye, Rodney. So
anybody that can give away as much money as you do and still tell jokes deserves something. Jack, that's an unfortunate subject, but since you did bring it up, when do I get paid? How about money? Well, Groucho, I wouldn't worry about that because you will get a check tomorrow morning. Hmm. Now, how about paying me in cash? Why, what's wrong with my check? Well, I can tell a phony, too. Good night. Apueste su vida, finalizó su extraordinaria andadura en 1961. La verdadera palabra secreta era espontaneidad. Era lo que hacía que este programa fuera único. Nunca se sabía por dónde podía tirar Groucho. Por eso el programa contaba con una gran difusión y ha influenciado a varias generaciones de cómicos. El programa hizo resurgir la carrera de Groucho, lo convirtió en una estrella más grande que nunca y preparó el camino para el renacimiento de los hermanos Marx. Pueden apostar su vida, ¿a que sí? Anteriormente, en 1946, justo antes de que Groucho redescubriese el estrellato, disfrutaba de su semi-retiro. Era un granjero frustrado y estaba constantemente en el jardín, podando los árboles y cuidando el huerto. Le encantaba hacerlo. En estas películas caseras inéditas, Groucho se relaja con su familia. Harpo, que ya no era el desenfadado miembro de la compañía itinerante Algonquin Round Table, se había retirado a placeres más tranquilos. Mientras Groucho revolucionaba el mundo de los concursos, Chico llevó su espectáculo al otro lado del océano. Chico, what do you think of England? Oh, I like England very much. I hope England's going to like me. Tell me something. Do you talk like that all the time? No, I talk like this in the pictures. You see, I used to be in the war. I used to be always Italian, but I saw what they did to Mussolini, so now I'm Greek. Excuse me. Harpo, mientras tanto, se dedicaba a intereses diversos, entre los que se incluía posar para el retratista favorito de Hollywood, John Decker. En estas grabaciones caseras le vemos haciendo el payaso con Decker delante de la versión de Harpo como el chico de azul. Mi padre a veces escuchaba la radio y en Palm Springs había un programa en el que la gente ofrecía animales y mascotas perdidas que habían sido encontradas. Y mi padre solía contestar al anuncio de la radio y traer al animal a casa. La casa siempre estaba llena de animales. Le encantaban los animales. Por mucho que a Harpo le gustase estar con su familia, no estaba preparado para retirarse. Todavía no. Creo que mi padre se ponía nervioso cada vez que salía al escenario. Oh, you want me to do a different type show? Is that it? Huh? Well, maybe I better humor this kid. Let's walk on back into my office. Will you come back here, huh? Come on back. Here we are. Well, you like that, huh? Aquella noche estaba muy nervioso. Porque en aquella época, la televisión se hacía en directo y solo tenías una oportunidad. No había montaje y él lo sabía. Así no se podía ensayar hasta conseguir que quedase perfecto. Y él lo sabía. Windshield wiper on a rainy day. Nadie sabía cómo escribir para Harpo. Él iba a la segunda página y ponía: Harpo va dando brincos por una pequeña carretera y se encuentra de frente con un enorme oso disecado. Harpo hace algo gracioso. Eso es lo que le escribían. Come on, I asked you to play the harp. Will you play the harp? You won't play the harp? You don't want it? Why? Want to play another instrument? This is yours? Yours? Yeah. You invented this? Oh, good. It's very peculiar. Fine. It's got two mouthpieces, huh?
You play in both sides at the same time? How do you do that? Now, listen, would you please do me a favor? And I'd like you to play the harp. Would you play the harp? You don't want to play the harp? You have another instrument to play? Oh, sure. I'll wait. What are you going to get? Oh, God, you're going to get the clarinet. I didn't know he played. Ladies and gentlemen, I want you to watch Harpo play the clarinet. He's really one of the greatest... You going to play the clarinet? Not seriously. What are you going to play? What are you going to play? I'm Forever Blowing Bubbles. That's why. You're going to play it seriously? Well, if you're going to play it seriously, I'll direct the band seriously, because I'm a great musical conductor. Are you going to play the number or not? Now stop it! Finish the number, will you, Harpo, please? What's the trouble? Don't you want me to play? Don't you want me to direct it? You want another director? Who do you want? Oh, Billy May? Billy May? Billy May. All right, Billy, would you come over here, please? I want you to meet Harpo Marx. Have you got a suggestion? Can you help us? Yes, I have a great suggestion, Milton. What? He plays, yeah. I direct, yeah. And you sing. I thought you'd never call on me. I'm a great singer. I'm a sensational singer. I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air. Oh, they fly. They really wanted it, didn't they? And just like my dreams, they fade and I'll take it now. Siempre pensó que era mucho más complicado representar a otros personajes que no fueran Harpo, especialmente los papeles dramáticos. See some dandies, huh? I'm not trying to run. Well, look, I didn't take any course in mind reading at the police academy. Let's go, huh? Come on. Hey, wait a minute. For Pete's sake, what do you want? Excepto estas interpretaciones ocasionales, Harpo pasaba el tiempo en Palm Springs jugando al golf y ejerciendo de buen padre y esposo. So, to make it simplified, we moved down here. Minnie, what do you like most about living in Palm Springs? Well, I love horseback riding, and in Beverly Hills, you couldn't do much horseback riding. So I do have a horse of my own. Recuerdo que mi padre me solía despertar en mitad de la noche. Muy a menudo, porque quería jugar a algo. Quería jugar a las tabas, quería jugar a las cartas, a cualquier juego. Pero como trabajaba durante el día, solo podía estar con sus hijos por la noche. Y no se le ocurría dejarnos dormir. Venía y nos despertaba, porque ese era su momento de jugar con nosotros. Mis padres tenían muchos problemas. Mi madre bebía, y como Harpo y su familia vivían a unas manzanas de distancia, cuando vivía en Beverly Hills, muchas noches cogía la bicicleta y me iba a su casa. Allí había una tranquilidad que no había en mi casa.
Siempre llegaba a tiempo para la hora de la cena y esperaba que me invitasen a cenar. Y lo hacían a menudo. Lo hacían siempre. Joe, you know that gypsy love song? Well, I know the chorus. Well, I played the voice. Maybe you could follow me, huh? Well, suppose you play the verse while I noodle around. You're going to noodle? Uh-huh. What do you mean by noodle? All right, fine. You noodle there and I'll macaroni over here. Now we try the chorus, but the chorus we play pianissimo. You know what pianissimo is, Joe? Oh, no. How long do you study music? Oh, about 15 years. You know, 2 more years you could have been a plumber. This is my family album. And this is my brother Harpo. He's always chasing the girls. But no more. Now he's a teller the girls about creamy prom. Because prom home appointment is a waving cream. Leaves your hair soft. You get a creamy prom. Right, Harpo? Era una combinación de Fuego Fatuo y de Peter Pan. Y para una niña pequeña era mágico. Fabulous character from Hollywood making his first appearance on British television. Jacob, can I ask the obvious question? You're going to play the piano for us, aren't you? Yes, but I'm a little busy right now. Busy? Backstage. What do you mean, backstage? No. What, here? Yeah. Can you get one for me? I got it. Oh, thank you. Cuando mi tío Chico se sentaba conmigo al piano, a veces me ayudaba con las piezas que se suponía que yo estaba tocando, porque mi madre siempre escuchaba desde la otra habitación. Pero siempre me divertía, porque tenía un estilo muy peculiar. Me divertía más viéndole tocar el piano que con lo que se suponía que yo debería estar haciendo. Cuando íbamos en el coche, me decía, ¿has visto la luz verde? Y yo le contestaba, sí. Y él me decía, papá te apuesta a que se pone en rojo antes de que cuentes 10. Tenía apuestas para todo. Hey, you don't look like an angel. Disguise yourself. No, no. Put on your halo. 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 Not the hello. Your halo. Watch. Están viendo El ayudante del Serafín, un episodio piloto para la televisión sobre unos ángeles que intentan enderezar los entuertos de la Tierra. Estas escenas, reconstruidas a partir de las secuencias recientemente descubiertas de la película original, son todo lo que queda del legendario programa perdido de los hermanos Marx para la televisión. Did you ever see a worse-looking pair of angels? Say the secret word and you can have either one of them. 24 Chicago, take one. Baker, take three. Hey, pipe it down. Here comes the chief. One. Action. It's easy. Now, don't be scared. All you gotta do is a sneak in the side of this sneaky fellow. Now, go ahead. Now, do your stuff. A fine pair of bunglers. A jealous woman. She'll get even with him. She'll marry him. I'll have to take charge here. Phone, please. I wonder how they do that. Hello? Three. Take four. You mean the full treatment on the dialect now and really punch it. Go. He's a piano player. I'm a piano player. I fix him. Start again and say, look. Oh. Look. He's a piano player. I'm a piano player. I fix him. Freeze! Let's go into action. Where is he going? Where is he? That's good. Step out. Walk. Phone, please. I must find out how they do that. Roger.
Chico. I'll take the easy way. Phone, please. Extraordinary. Era la primera vez que los tres hermanos trabajaban juntos en casi una década, pero no fue una buena experiencia. Durante el rodaje, Chico desesperaba a todo el mundo con su incapacidad para recordar los diálogos. Durante un parón en el rodaje se descubrió que padecía arteriosclerosis. Ninguna compañía de seguros asumiría el riesgo del riguroso horario de rodaje, así que la producción se suspendió y el ayudante del Serafín nunca llegó a terminarse. En aquel momento empezó a ponerse muy enfermo y de ahí en adelante fue muy duro. A pesar de su enfermedad, Chico siguió trabajando. Actuó en Existencias de Verano y entretuvo junto a Harpo al público de Las Vegas en un club nocturno. Yo acababa de separarme de mi marido y estaba mal económicamente. Hablé de ello con papá y él me dijo, caray, ojalá fuese Groucho para poder ayudarte. Y yo le dije, me alegro mucho de habérselo dicho. No te cambiaría por ninguno de mis tíos. Dije, tú eres el mejor del mundo. Siempre me he alegrado mucho de haberle dicho eso. Él estaba cada vez más enfermo. Sabíamos que sería solo cuestión de tiempo. Tuvo un ataque y mi madre me hizo volver a casa porque creíamos que se moría, pero se recuperó de ese ataque. Vivimos tantos momentos cercanos a la muerte con papá que creo que cuando finalmente murió, sentimos una especie de alivio porque estaba muy, muy enfermo. Y cuando es así, se siente una especie de alivio. Jimmy Durante en el funeral tenía un aspecto horrible y escuché cómo decía, se acabó. Ya no habrá más hermanos Marx. Well, now, Harpo speaks in this fascinating new autobiography, that is. In person, that's another question. Let's find out. Harpo, your book is chock full of great and very funny stories. Now, which one is your favorite? All right, when Groucho and Gummo saw what was going on, they started whooping too. We heaved everything we could get our hands on into the office to fit. The piano player surrendered. I think it was to Stonewall Jackson. I don't remember much about the rest of the performance. It can't be that cold in here. Adoraba la música. Y tocó el arpa todos los días de su vida. Probablemente, el momento más importante de su vida en escena era cuando se sentaba a tocar un solo de arpa. Entonces veías cómo Harpo se transformaba en el serio Arthur Marx. Y de repente, el arpa y él se fundían en uno. A finales de los años 30, Salvador Dalí, el gran pintor surrealista, dijo que los hermanos Marx eran el gran espectáculo surrealista. Le regaló a mi padre un arpa que tenía las cuerdas de alambre de púas. Estaba envuelta en celofán y tenía cucharas, cuchillos y tenedores pegados por todo el marco. Durante uno de los semirretiros de mi padre, Gummo vino a ofrecerle un trabajo. Se trataba de hacer cuatro anuncios de un minuto para la cerveza Labatt's. Harpo, what would you like most in all the world, right now? No, not that, not that. Imagine it's hot.
The sun's beating down on you. Imagine you're in the middle of a burning desert, 100 miles from the nearest oasis. You haven't had a drink of water in 3 days. Now, what do you want most in all the world? Harpo, didn't anyone tell you this is a beer commercial? That's right, you've got it. Labatt's Pilsner Lager Beer. Eran los anuncios más surrealistas que había visto en mi vida. Harpo, imagine we're lost, drifting in the middle of the Pacific, surrounded by man-eating sharks. No food, no water, no hope. Then suddenly we sight land. We're rescued, saved from a fate worse than death. Now, what's the first thing you'd ask for? Mi padre aceptó porque podía ganar algo de dinero. Y solo era un día de rodaje. Round one. You moved into the center of the ring. You sized him up. Then you hit him. You changed your tactics. You're trying to confuse him. You're laughing at him, trying to make him mad. What happened? Ooh, don't tell me. He got mad. Never mind, Harpo. You'll do better in the next round. Aún sigo sin entenderlos, pero me parecen fascinantes. No estoy segura de que mi padre quisiera realmente retirarse. El mundo del espectáculo había sido su vida, y creo que era lo que quería seguir haciendo hasta que no pudiese hacerlo más. Todo el Grand Marc se reunió para la última representación de Harpo. Compartió escenario en ese mismo programa con el famoso cantante cómico de folk, Alan Sherman. Justo antes de cumplir la primera mitad del programa, Alan se acercó al micrófono y dijo: "Esta es una noche muy especial, porque, amigos, van a ser testigos de la retirada de Harpo Marx". Y todos hicimos, oh, cuando escuchamos la inesperada noticia. Y entonces Alan dijo algo como, no sé si saldrá, pero voy a pedirle a este gran caballero y gran cómico que salga para que le podamos aplaudir una vez más. Harpo salió y volvió a recibir una ovación impresionante, porque lo adorábamos y porque creíamos que no lo volveríamos a ver. Recuerdo que papá salió y soltó un discurso. Era la primera vez que hablaba en público. Fue una sensación muy extraña, porque ese hombre, que había arrancado carcajadas siendo mudo, ahora era el que hablaba, y todo el mundo estaba en silencio. Y las sonrisas fueron aumentando durante unos 6 o 7 minutos, porque cada vez que empezaba a hablar, no había quien le hiciese callar. Here is Harpo really at work. And now, here is my special guest star, Rufus T. Firefly, J. Cleaver Loophole, Dr. Hugo Z. Heckenbush, Captain Jeffrey Spaulding, also known as Mr. Groucho Marx, ladies and gentlemen. En 1973, a punto de cumplir 83 años, Groucho hizo su última aparición en un programa de variedades, demostrando que su ingenio magistral era tan agudo como siempre. Groucho intercambió ocurrencias con una de las grandes estrellas de la comedia. Doctor. Fine. Nice fine. To see you. Yeah. You look, have a sit down. Oh, I'll be glad to. How have you been? I've just been fine. Well, what are we going to do now? I don't know, but I'm just tickled to have you here, and words cannot express how thrilled I am to have you on the show. A little money wouldn't hurt either. All right, now. You
smoke cigars, I see, yeah? Yeah. I like them. Good ones? Yeah, well, it just mostly comes from the first time I saw you, and I figured, gee whiz, you know, I would like to smoke cigars. Well, you know, it's a handy thing to have for a comedian. Assuming you are a comedian. There's one question I wanted to ask you. You've known all of the truly great names in comedy. Now, I mean, how would you classify me? You? Yeah. You'd come right after Nixon. And so would I if I had a chance. Todos los chistes en aquel plato funcionaron, porque él escuchaba la pregunta y enseguida su mente hacía clic. Okay, how would you rate W.C. Fields? I never speak ill of the dead, except in your case. Cuando conocí a Groucho, encontré exactamente lo que esperaba: un hombre cascarrabias, ordinario, mordaz, divertido y asombroso, que no se tomaba nada en serio. I've serious doubts about the life before death. The way we're going now. I believe in death during life, and so does everyone watching this show. Do you have any unfulfilled wish? Well, yes, I'd like to terminate this interview as soon as possible. Bueno, no se podía ser más gracioso. Por supuesto, eclipsó a Cosby. Se lo comió. Porque en aquel momento todo el mundo tenía mucho respeto a Cosby, excepto Groucho, que no tenía ninguno. No respetaba a Bill. Lo que le molestó a Groucho fue que Bill fumase mejores puros que él. Así que, cuando se marchó, se llevó consigo media docena de puros de Bill. ¿Cómo no adorarlo? En 1974, Groucho fue galardonado con un Oscar honorífico por su contribución al cine. Su último momento bajo los focos lo comenzó con una reverencia hacia todos los hermanos Marx. Hello, I must be going. I cannot stay, I came to say I must be going. I'm glad I came, but just the same, I must be going. I'll stay a week or two. I'll stay the summer through, but I am telling you, I must be alone. The Redbird captain's calling, the African explorer. Did someone call me Schnurra? Hooray, hooray, hooray. Mucho se ha dicho y escrito sobre el estilo y fundamento de la comedia de los hermanos Marx. Los historiadores cinematográficos han presentado interminables análisis intelectuales explicando las razones de su éxito, pero quizás la razón más convincente, que explicaría cómo hicieron reír al público durante cuatro generaciones, es que eran graciosos, así de simple. Como todos los grandes artistas, Groucho, Chico y Harpo eran genuinamente originales, y una vez que entraron en nuestra conciencia colectiva como los hermanos Marx, ya nunca la abandonaron. And now, once again, I'd like to bring out my guest, just for a bow, Groucho Marx. Good thing you got friends at City Hall. Go like that, see? And I go like that. Come on. Look right into there. Go ahead. Take it easy now. Thank you.
nicht ein Schnitzelbank. Ist das nicht ein Kurzenlang? Kurzenlang, ein Schnitzelbank. Ei, du schönes, oh, du schönes, oh, du schönes Schnitzelbank. Goma, zapatos de goma, y lo llamaron Gumo por los zapatos, porque nunca le oían llegar. Pasaron otros 10 años hasta que sus apodos fueron reconocidos por el público, y así, llamándose los hermanos Marx, finalmente consiguieron llegar a la cumbre. En 1915 actuaron en el teatro más importante de los Estados Unidos, el Palace. El público de Nueva York se quedó maravillado y de pronto los hermanos Marx empezaron a ganar más de $1,500 a la semana. Aunque Groucho era el actor principal, la revista Variety declaraba que era Harpo quien más destacaba y afirmaba: es un cómico que toca el arpa y no habla y arranca sonrisas por su gran dominio de ambas facetas. My name is What Do You Care? My home is anywhere. People say I'm awful dumb, so I thought to you I'd come. Say, listen, what is it? Now, just a moment. Wait a minute. He might be crazy. Wait, I'll find out. You want to go on the stage? Crazy. At one time. En una ocasión, durante su espectáculo de vodevil, Harpo sí habló. Pero el número y su diálogo eran bastante flojos y empezaron a tener problemas para conseguir trabajo. Finalmente, un día, en Chicago, Minnie convenció al dueño de un teatro para que contratase a los chicos con la promesa de que tendrían un número nuevo. Así que Minnie le pidió a su hermano, Al Sheen, que formaba parte del famoso dúo de vodevil Gallagher y Sheen, que les escribiera un guión para esa misma noche. Por desgracia, con las prisas, se olvidó de escribir el papel de mi padre. Él dijo: vale, pues entonces improvisaré. Entonces, siguieron adelante e hicieron el número. Y al día siguiente, las críticas dijeron algo así como: anoche, en el Orpheum, Arthur Marx demostró ser un gran actor de pantomima. No obstante, su reputación como cómico se veía afectada cada vez que abría la boca para hablar. Así que a partir de ese momento, no volvió a decir ni una palabra en escena. Solamente usaba la bocina y el silbido. You know, I'd be lost without a telephone. I'm glad you see me. Step right in. Are you Mr. Lee? Kipper was always the Navy one. He says, look, we're better than half the shows that are on Broadway. And Harpo and I were always scared. We didn't think that we could make it. Era siempre muy optimista. Supongo que era el jugador que llevaba dentro. Y Groucho era siempre el pesimista, así que cuando a Chico se le ocurrió la idea de trabajar en Broadway, Groucho se quedó aterrado. Dijo: ¿por qué van a venir a vernos a Broadway por $3.30 cuando nos pueden ver en el vodevil por 55 centavos? Y Chico respondió: porque somos demasiado buenos para el vodevil. Nuestro sitio es Broadway. A un dibujante amigo de Chico se le ocurrió una idea para una nueva producción en la que podían utilizar unos decorados almacenados cerca de un teatro en Filadelfia. Él y Chico combinaron los números ya existentes de los hermanos Marx con un nuevo material, convirtiéndolo en una revista en lugar de un musical tradicional. Y tanto que lo es. Se estrenó en Filadelfia en junio de 1923 y fue un éxito inmediato. La única prueba de su debut en Broadway es una película promocional de 1931 en la que los hermanos recreaban la primera escena demostrando la interacción verbal que tanto éxito tuvo entre el público neoyorquino.
I want to speak to Mr. Lee. I'm a dramatic actor. So I see. I'm Mr. Lee. Well, lend an ear to me. Can you play a role? Can I play a role? Do you know who you're looking at? No. Caesar's ghost. I play any kind of a role. You will? I'll eat it up like that. I played a part in Ben Hur once. What part did you play, sir? A girl. She played the part of Ben. And you? I played her. When you go out, take a slam at the door. You're kidding me, aren't you not? Kidding, you say? I've been here all day. Now show me what you've got. I wanted to play a dramatic part, the kind that touches a woman's heart, to make her cry, for me to die. Did you ever get hit with a coconut's pie? There's my argument. Restrict immigration. I think I'll recite. Let it go, all right. With our first Broadway play, it was called I'll Say She Is. That was a current expression at that time. You know, you'd say a girl would walk down the street and you'd say, boy, she's good looking. And the fellow would say, I'll say she is. Get me a brick. Here's a brick. I always carry one for this invitation. Hey, I don't know. Lay this on your head. You can't do that. You don't belong to the Bricklayers Union. Los hermanos Marx eran aclamados en Broadway. Se hablaba de ellos en los periódicos. Les invitaban a fiestas. Salían por la radio y les ofrecían ser miembros de clubs privados. Un día, según cuentan, Harpo había ido a visitar a uno de sus nuevos amigos al plató de una película muda y sucedió algo extraño. Acabó participando en la película. Estas secuencias, sacadas a la luz recientemente y que durante mucho tiempo se creyeron perdidas por los más ardientes admiradores de los hermanos Marx, demuestran el encanto de la presencia de Harpo en la pantalla. Aunque interpretaba un papel secundario, Harpo inyectó a la película ese espíritu anárquico que más tarde caracterizaría a su personaje en la pantalla. ¿Seguro que no te puedes mover? Una frase poco brillante, pero que destaca por ser la única vez en su carrera cinematográfica en la que Harpo habló ante la cámara. Por desgracia, las películas no estaban preparadas para su voz, tecnológicamente hablando. Broadway quería más locuras Marx, y en diciembre de 1925 se estrenó su segundo gran éxito, Los Cuatro Cocos. Contaban con un musical escrito por dos leyendas de Broadway, George S. Kaufman e Irwin Berlin. En el reparto de esta farsa salvaje ambientada en Florida estaba Margaret Dumont, que se convertiría en el eterno complemento de Groucho, interpretando a la persona adulta opuesta a sus travesuras infantiles. Años después, Groucho declaró que Margaret era prácticamente como un quinto hermano Marx. Como en todos los espectáculos de los hermanos Marx, uno nunca sabía qué podía esperarse. Por ejemplo, una noche Harpo le pidió a una de las chicas del coro que corriese por el teatro en mitad de una escena de amor de Groucho con Dumont. El público estalló en carcajadas y la escena se mantuvo así. Después de Broadway se fueron de gira con Los Cuatro Cocos, una gira que duraría hasta 1928... Pero para cuando regresaron para representar El conflicto de los Marx, su tercer éxito, se encontraron con el mundo del espectáculo revolucionado. Dado que las películas habladas causaban furor, la Paramount, como todos los estudios, estaba desesperada por contratar actores que supiesen moverse y hablar al mismo tiempo, y no dejaron escapar a los hermanos Marx. Para mí, lo más sorprendente es que hiciesen su primera película 5 años después de su éxito en Broadway. Ya llevaban actuando en escenarios 25 años antes de hacer Los Cuatro Cocos. Y para aquel entonces, ya estaban todos en los 40. En la primavera de 1929, los hermanos Marx rodaban, guiados por su madre, lo intentaron todo para huir de la pobreza. Esa voluntad de ser capaces de hacer cualquier cosa les permitió sobrevivir a los horrores del vodevil de poca monta de la época. A los chicos les iba muy mal en la escuela. Excepto Groucho, todos hacían novillos. Así que ella decidió meterlos en el mundo del espectáculo para así tenerlos a todos juntos en un lugar donde no perderlos de vista. Comenzaron haciendo un número musical familiar. Primero fueron los tres y después los cuatro ruiseñores. Este es Groucho, aunque se parezca mucho a Harpo con la sonrisa desdentada. Años después, Groucho recordaba así una de sus primeras actuaciones. Here were these 60 men, and I was stiff with fright, but I bellowed this song out. I was young enough to have courage in those days. Anyhow, this is the way the chorus went. Of course, you must remember that I could sing then. Somebody, sweetheart, I want to be. Somebody's heart beating all for me.
Somebody's two arms around me when I feel blue. Somebody's sweetheart, and that means you. That was it. Para los hermanos Marx, en los vodeviles no había glamour. Recorrieron el país cantando en teatros ruinosos, con la única compañía de sus propios sueños que les permitían seguir adelante. The face boy would sing way down by the sad seaside, and then Gummer would sing sat two lovers side by side, and Hopper would sing first he sighed and then she sighed, and then I'd sing and then they both sighed side by side, and then we'd sing Peasy Weezy, what's his name? Chico estaba en la misma ciudad donde actuaban sus hermanos, y cuando vio que estaban tocando, sobornó al pianista del foso para que le dejase tocar. Y cuando sus hermanos lo vieron en el foso, empezaron a lanzarle cosas y él a devolvérselas, y así se unió al número. En 1910 se produjo un gran avance en la carrera de los hermanos Marx, en Nacogdoches, Texas. Ellos hacían un número, se subían al tren, iban al pueblo siguiente y hacían otro número. Lo que sucedió fue que cuando estaban en mitad de una canción, y no era una canción demasiado buena, entró un hombre corriendo y gritó: ¡Hay una mula desbocada! ¡Una mula desbocada! Y todo el público salió corriendo para ver la mula desbocada. Así que Groucho se puso furioso. Y cuando el público regresó, hizo comentarios como: Nacogdoches está llena de cucarachas. Creo que decían esa clase de cosas, pero a la gente le hacía gracia. Y por lo visto, papá decidió, sin pensarlo, meterse debajo de una alfombra que había en el escenario e ir de un lado para otro debajo de la alfombra. Chico le pasó por encima y empezó a aporrear las teclas del piano. Y como resultado, la actuación se convirtió en un número cómico. These fellas are very clever. They're funny fellas. And I've got a play that I've written that I'd like to explain to you. I'd like to read this manuscript for you. It's a wonderful play, and these fellas would fit in it. Now, if you could just come over and sit down with me for a minute, I'll explain the whole thing to you. En humor en la escuela, Groucho representaba a un severo profesor, papel que encarnaría 20 años después en Plumas de Caballo. Now then, baboons, what is a corpuscle? That's easy. First as a captain, then as a lieutenant, then as a corpuscle. That's fine. Why don't you bore a hole in yourself and let the sap run out? Los hermanos ya tenían gran presencia en escena, pero un acto de desesperación de Minnie les acabó dando el empuje que necesitaban. En 1914 tuvo la valentía de comprar una página entera de publicidad en la revista Variety. En ella garantizaba que los hermanos Marx aumentarían las ventas de taquilla o, si no, trabajarían gratis. El anuncio funcionó y consiguieron contratos en firme en los grandes circuitos del vodevil. Ella adoptó el nombre de Minnie Palmer y se convirtió en agente. Cuando papá se unió al espectáculo, una de las cosas que descubrió fue que, para vender algunos espectáculos, ella vendía a los hermanos Marx más baratos. Así que, con mucha delicadeza, porque adoraba a Minnie, consiguió tomar las riendas y convertirse en representante, y siguió siéndolo hasta el final. Sincerely proud to greet you and thank you very much for coming here. Chico, I've been a fan of yours, may I say this, since I was about this high when I saw you in Duck Soup. Are you really brothers? Well, as far as I know. You know, a lot of people ask me, are we really brothers, and can Harpo talk, and how did you get your name? Is he going to make any more pictures? You know, Harpo can really talk. You don't think he can talk, just play golf with him and let him miss a putt that big. You'll hear him talk. How we got our names is a very interesting thing. Una noche, los hermanos Marx estaban jugando una partida de póker entre bastidores. Y un cómico llamado Art Fisher era el que repartía las cartas. Le dio una carta a Leonard. Se detuvo y dijo: espera un momento, tú siempre estás persiguiendo a las chicas, así que te llamaremos Chico. Chico's name came because in those days a fellow who chased girls was called a chicken chaser. I got my name when I was about 15 years of age. I used to chase the chickens. I still chase them, but I don't catch them anymore. But I'm just waiting for a rainy day, I'm good in the mud. A Julius le repartió un 6.
y decidió llamarle Groucho. We used to wear a little bag goes around the neck, was called a Grouch bag. In this bag we would keep our pennies, our marbles, piece of candy. You wore a little. Llevaba una pequeña bolsita llamada Grouch bag colgada del cuello con algo de dinero y nunca se la quitaba, ni para dormir. Y quizás esa fue una de las razones por las que le surgió el nombre Groucho. Mi teoría es que el significado de su nombre, Gruñón, iba con su carácter. Qué mala soy. No era tan gruñón, pero protestaba bastante. Cuando estaban en la granja, Zeppo, que tendría unos 14 años, estaba sentado en una valla y papá venía caminando por la carretera y... Al ver a papá le dijo, hola, Zeke, y papá le contestó, hola, Zep, y le quedó. Por lo visto, había un fenómeno en el circo de los hermanos Ringling. Ese tipo tan raro llamado Zippo. Por alguna extraña razón, sus hermanos decidieron llamarle Zippo y él lo odiaba. Su nombre era Herbert, y esa era su única opción aparte de Zippo, así que decidió cambiarlo a Zeppo. Y Gummo llevaba zapatos de suela. Most important. The Marx brothers are retiring from the silver screen. We didn't know you cared, but since you do, we'll present to you songs and scenes from our white farewell picture, The Big Star, where everything's a goodbye. Goodbye. Groucho, Chico y Harpo rondaban ahora los 50 años. Sus tres últimas películas habían sido mediocres y la Metro ya no les quería. En realidad, ningún otro estudio estaba interesado en ellos. Los hermanos, excepto Chico, no tenían necesidad económica de trabajar, así que decidieron retirarse. That's the fine. Let there be wine. And women. And the song. And women. And the caviar. And women. La función había terminado. Nada volvería a ser lo mismo ni para los hermanos Marx ni para los Estados Unidos. The brunt of the cowardly blow struck at Pearl Harbor was borne by the Army and Navy. Harpo contribuyó al esfuerzo bélico recorriendo el país vendiendo bonos de guerra junto a estrellas como Lucille Ball y Fred Astaire. I think I enjoyed Groucho the most when we did the Victory Caravan back in 1942 when we were selling bonds across the country in about 25, 26 cities. And it was amazing. The train stopped in Washington, which was our first stop, and they had a tremendous crowd cheering everybody that got off the train. And when Groucho got off, nobody recognized him because he didn't have his mustache or cigar. So he just climbed down the other end of the car, put on his mustache, put the cigar in his mouth, got down on the crouch, got off, and got a tremendous hand. La bomba atómica puso fin a la guerra y las tropas regresaron a casa. El otoño de 1945 era el momento de que todos los estadounidenses volvieran a la vida normal. Había familias que reunir, vidas que reconstruir, pero ¿podrían los hermanos Marx encontrar un lugar en este nuevo mundo? You bet your life. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial hubo una nueva explosión de energía y optimismo. Los Estados Unidos volvían al trabajo y sorprendentemente también lo hacían los hermanos Marx. La mayoría de la gente recuerda a los Marx por sus películas. Lo que pocos saben es que tuvieron una trayectoria considerable en el mundo de la televisión. Chico fue el primero en explorar este terreno desconocido, pero fue Groucho quien encontró el éxito duradero en este nuevo medio. Nos sentamos en el público y Bob Hope estaba leyendo el guión y lo leía con Groucho. Nunca antes había visto a Groucho en persona y... A Bob se le cayó el guión accidentalmente. Así que Groucho dejó caer el suyo a propósito y hablaron durante unos 12 minutos con mucha gracia y sin groserías. Groucho, ¿qué estás haciendo aquí en el desierto? Desert, I've been sitting in the dressing room for 40 minutes. Groucho, excuse me a minute. I have to make an announcement on the air. Step into the studio with me, will you? All right. You notice everybody in radio wears wooden shoes?
Así que después del programa subí al escenario, me presenté a Groucho y le dije, ¿qué le parecería hacer un concurso radiofónico? Él dijo, bueno, hasta ahora ya he fracasado estrepitosamente 3 veces en la radio. Y lo había hecho, en programas de variedades. Competiré con neveras, haré lo que usted quiera. Dijo, me encantaría hacer un programa de radio, pero que me lleve el diablo antes que hacer un concurso. Eso es para idiotas. Thank you, thank you. This is Groucho Marx. Well, here I am, stepping in over my head again. Folks, this is just as new to me as it is to you. I've never done one of these shows before. But we've got several couples up here on the stage, a lot of people in the seats out front, and the doors are locked, so I've got to go through with it. Besides, somebody might win $1,000 cash at any moment. All I know is it can't be me. Apueste su vida comenzó en la radio en octubre de 1947 con un formato que recordaba a otros muchos concursos, pero en su segunda temporada se convirtió en el éxito inesperado del año y de este modo Groucho conseguiría el mayor honor de la radio, el premio Peabody al mejor animador. Veía triunfar a todos sus amigos, a Jack Benny y a otros, y él nada. Estaba desilusionado, así que cuando por fin triunfó se sintió muy feliz. Eso sí lo sé. El programa pasó de la ABC a la CBS cuando llegó la televisión, pero ¿podría Groucho hacer la transición a la televisión? Ladies and gentlemen, the secret word tonight is name. N-A-M-E. Really? You bet your life. And here's that sterling Elgin American, the one, the only... What a ridiculous name. Oh, that's me, Groucho Marx. Están viendo las primeras grabaciones televisivas de Groucho Marx. Esta audición fue grabada en diciembre de 1949 y nunca llegó a emitirse. Sabíamos que al final tendríamos que hacer televisión y nos preguntábamos cómo hacerlo. ¿Televisaríamos simplemente el programa de radio? Decidieron traer una cámara a la CBS e hicimos el programa. Y había un muchacho que iba grabando en cinescopio para que nosotros pudiésemos ver la grabación. Suppose I kiss her and you didn't know anything about it. Well, I'd know about it. Well, I guess I'm going to have to trap you. Howard, I'll bet you a buck. I bet you a buck I can kiss your wife and you won't know a thing about it. Bet? Okay, it's a bet. Okay. Would you mind moving aside there? Just a moment. Well, you saw me kiss her, didn't you? That's right. I lose. Here's your buck, huh? That isn't my wife. Well, don't come running to me with your troubles. Are you married? Yes, I am. You have any kids? 3 and I think 4 pretty soon. When were you home last? Huh? How'd you lose your job? Well, I was teaching someone how to drive and I got a ticket for giving the wrong signal. Cuando empezamos en televisión, tuvimos una charla sobre si debería llevar el bigote negro y todo eso, como en las películas. Y yo le dije, no, ahora eres diferente. No eres la continuación de aquel tipo. Los genios de las cadenas de televisión querían que hiciese el programa con aquel bigote pintado y las cejas, pero él se negó. Groucho Marx. And you bet your life. And now, here he is, the one, the only... Is that boy still hanging around? Oh, that's me! Durante el día la versión hablada de Los Cuatro Cocos y por la noche representaban en una producción teatral el conflicto de los Marx. Su carrera no podía ir mejor. El éxito de los hermanos Marx se debió en buena medida a su química tanto dentro como fuera de la pantalla. Los hermanos tenían peleas normales de hermanos, como todos los hermanos, sobre diferentes cosas, pero siempre volvían, porque su vínculo era tan fuerte que tenían un maravilloso sentido del perdón.
No pasaba un día sin que papá llamase a Groucho. Nunca decía nada. Llamaba y decía, hola, Groucho, ¿alguna novedad? Groucho obviamente decía, nada. Y papá decía, muy bien, adiós. Y hacían eso todos los días. Plumas de caballo, la cuarta película de los hermanos Marx, se convirtió en su cuarto éxito consecutivo. También les puso en la portada de la revista Time. Se podría decir que se adaptaron al éxito de Hollywood como el ganso a la sopa. El fascismo estaba en auge en Europa y Sopa de Ganso estaba llena de diálogos satíricos y dictadores grandilocuentes con su belicismo machista. Es probablemente una de sus películas más alocadas y, mirando en retrospectiva, la que hizo que se ganaran el cariño de la generación antibelicista de los 60. Pero no fue el éxito que la Paramount esperaba. A pesar de la inmortalización de sus huellas en la entrada del teatro chino, la Paramount decidió no renovarles el contrato. Lo que muchos no saben es que en 1934 Harpo se convirtió en el primer artista norteamericano que actuaba en Rusia después de la Revolución. Combatió el terrible invierno y la estricta seguridad gubernamental para mostrar al circuito del caviar el verdadero significado del marxismo. En estas secuencias grabadas por un cámara ruso, Harpo toca directamente para un público que obviamente sabía apreciar su música. Cuando terminó su gira, el embajador de los Estados Unidos en Moscú reclutó a Harpo como mensajero diplomático. Él nunca supo qué secretos se escondían en los sobres que portaba, pero en aquellos días en que las nubes de tormenta de la guerra se avecinaban sobre ellos, estaba dispuesto a arriesgar la vida por su país. Aquellos mismos nubarrones se cernían sobre la carrera de los hermanos Marx hasta que la afición al juego de Chico tuvo su compensación. Chico era compañero de bridge de Irving Thalberg y Chico le dijo, ¿sabes? Yo no creo que estemos acabados. Irving le contestó, no, solo estáis mal dirigidos. Chico habló con Thalberg, el jefe de producción de la Metro, que les ofreció a los hermanos un contrato increíble. Chico les dijo a sus hermanos, Thalberg nos ofrece un gran contrato. Y Harpo y Groucho contestaron, no vamos a firmar ningún contrato. Chico dijo, ¿qué queréis decir? Y dijeron, no firmaremos a menos que nos dejes administrarte el dinero. Y Chico tuvo que ceder. Pero el dinero no era la clave del trato. El ojo de Thalberg estaba puesto en la excelencia creativa. Lo primero que hizo fue reunirlos de nuevo con el dramaturgo George S. Kaufman. Les dijo, voy a crear un equipo en la Metro-Goldwyn-Mayer con vuestros propios guionistas, vuestro propio director. Esperad y veréis. Y tenía mucha razón. Antes de que las cámaras grabasen un solo fotograma, los hermanos Marx comenzaron a preocuparse por el guión, así que Thalberg sugirió hacer una gira para probar algunas de las escenas seleccionadas. Esta acertada idea no solo mejoraría el guión, sino que devolvería la confianza a los hermanos al darles la oportunidad de hacer lo que mejor sabían, actuar en directo. Yo vi a Groucho y a sus hermanos en el escenario del teatro Golden Gate en San Francisco. Salían y hacían escenas de su próxima película que todavía no habían rodado. Nunca en mi vida me había reído tanto en el teatro, nunca. Y eso que yo veía cuatro funciones al día, los siete días de la semana, y siempre me reía a más no poder. Actuaban en directo en el teatro Golden Gate y medían el tiempo que duraban las risas para poder dejar el mismo espacio en la película. Y que de este modo la gente pudiese reír y escuchar el siguiente chiste. Por muy graciosos que resultasen en el cine, eran 100 veces, 1000 veces más graciosos en el escenario y eran impredecibles. En el escenario eran maravillosos. Los veía empapelar a Margaret Dumont a la pared cuatro o cinco veces al día. Pobre mujer, se parecía a mi madre.
Durante la gira casi se suprime la famosa escena del camarote porque no provocaba ninguna risa. Una noche se olvidaron del guión y la anarquía marxista reinó una vez más en el escenario. El resultado transformó una escena floja en un clásico del cine. Al segundo o tercer día, pensé, vaya a la segunda función. No había nadie en el público, solo unos cuantos borrachos, tipos con abrigos y unas cuantas damas de la noche. Me fui a la peluquería. Así que salí y cuando regresé fui entre bastidores y papá y Harpo me estaban esperando. Les dije hola y ellos dijeron, ¿y bien? Y yo dije, ¿y bien qué? Y ellos dijeron, ¿y bien? Y yo no tenía ni idea de qué estaban hablando. Miré a papá y a Harpo y este dijo, te dije que no lo sabría. Chico dijo, estaba seguro de que te darías cuenta. Yo dije, ¿saber qué? ¿Darme cuenta de qué? Y resultó que habían intercambiado los papeles. Papá había hecho de Harpo y Harpo había hecho de papá. Lo hicieron para mí y yo no estaba allí. Es una de las desilusiones más grandes que he tenido en el mundo del espectáculo. Fue una pena porque no volvieron a hacerlo. La gira fue un éxito rotundo. La fe que Thalberg había tenido en los Marx se vio recompensada. Una noche en la ópera fue un enorme éxito de taquilla y volvió a convertirlos en grandes estrellas. Intentando repetir la fórmula que había tenido tanto éxito con Una noche en la ópera, los hermanos Marx volvieron a la carretera para probar un nuevo guión, pero dos semanas después de que comenzase el rodaje, Thalberg, de 37 años, moría de una neumonía. Sin su consejo durante el rodaje y el montaje, los hermanos perdieron una visión creativa fuerte. Aún así, Thalberg había iniciado el camino y un día en las carreras resultó ser la última gran película de los hermanos Marx. I have a most important announcement to make. Ladies and gentlemen, your attention, please. During the next presentation, may I request your absolute silence? Well, I thought my razor was dull until I heard his speech. And that reminds me of a story that's so dirty, I'm ashamed to think of it myself. For I have a message of great importance for everyone in the audience. I implore you, send him back to his father and brothers, who are waiting for him with open arms in the penitentiary. I suggest that we give him 10 years in Leavenworth or 11 years in Twelveworth. I'll tell you what I'll do. I'll take 5 and 10 in Woolworth. Now remember, please, absolute quiet. Cut the cards. Absolute quiet. Los hermanos Marx, Groucho, Chico y Harpo fueron las grandes estrellas cómicas de su tiempo. Irreverentes a contracorriente e impredecibles, consiguieron que la gente se desternillara de risa durante la época de la depresión en Estados Unidos. Y sorprendentemente, su humor tiene tanta influencia hoy como la tuvo cuando rodaron sus películas clásicas. Estos son los hermanos Marx, que todos conocemos y adoramos, pero nos queda mucho por descubrir. Los hermanos Marx, el mundo insólito. La historia comienza en la Alemania del siglo XIX, donde sus abuelos maternos dirigían una compañía de teatro ambulante. Louis Schoenberg era un mal mago, Fanny era arpista. Cuando llegaron a los Estados Unidos, su hija Minnie tenía 15 años. 7 años más tarde, la brillante, ocurrente y ambiciosa Minnie se casaba con Sam Marx. Frenchy, como todos le llamaban, era, al decir de los que le conocían, un hombre agradable y buen cocinero, pero un pésimo sastre. Frenchy y Minnie criaron a 5 chicos, pero lo que muchos desconocen es que hubo un sexto hermano Marx. Chico nació después de que muriese el primer hijo. Se llamaba Manfred. Y dado que Chico nació después de eso, Minnie estaba muy unida a él y lo adoraba.
Leonard nació en 1887. Ya de niño chico aprendió a hacer dinero en casas de apuestas, pistas de carreras y bares. One quarter scotch, one quarter rye. Okay, lady, I sent him right over. Chico causó problemas desde muy joven. Se metió en el mundo del juego y a los 12 años ya era un jugador empedernido. En una ocasión, cuando iba a entregar uno de los trajes de su padre, perdió una apuesta y los pantalones con un estafador local, de modo que robó las tijeras de French y las empeñó para recuperar los pantalones. Su personaje, el artista del timo, empezaba a coger forma. Es muy probable. Debido a que todo el amor de Minnie iba dirigido a Chico, que él fuese quien se sentía más seguro de sí mismo, porque era quien buscaba y negociaba sus trabajos. Y aunque seguramente nunca abrió un libro, sabía expresarse muy bien y era encantador. Ella le daba 50 céntimos a la semana para las clases de piano, y él a lo mejor iba solo una de cada cuatro veces, porque se jugaba los 50 céntimos de camino a las clases. Nadie había tocado el piano así antes, y desde entonces nadie lo ha vuelto a tocar como él. Consiguió desarrollar por sí solo una técnica poco común. Trabajaba muy duro, pero solo cuando tenía que hacerlo. El único momento en el que ensayaba era cuando tenía que hacer alguna función. Nos dejó este extraordinario legado con su forma de tocar el piano. Y probablemente la gente lo recuerde más por cómo tocaba que por ninguna otra cosa. En 1888 nace Adolf. A la sombra de la sociabilidad de Chico, este muchacho, que más tarde cambiaría su nombre por el de Arthur y finalmente por el de Harpo, se convirtió en el hijo bueno. Todos los días, al volver de la escuela, veía por la ventana al hombre enrollando los puros. Y mientras enrollaba los puros, ponía una cara terriblemente espantosa. No podía evitarlo, era una reacción. El hombre hacía... Y el puro estaba hecho. Y papá pensó que era uno de los hombres más guapos que había visto. Así que desarrolló esa mueca que acabaría formando parte de su personaje. Una vez perfeccionada la mueca, Harpo golpeaba la ventana, imitaba el gesto y enfurecía al hombre de los puros. De esta manera, no tan inocente, comenzó el desafío de Harpo hacia las figuras autoritarias. Hey, you're a wide guy, ain't you? Let go of that club. Give me that club here. Do you see that badge? Aprendió él solo a tocar el arpa. Como no tenía recursos para ir a clase, aprendió haciendo el acompañamiento para sus hermanos. Y así incorporaron el arpa en sus actuaciones. Papá era un gran pianista y disfrutaba mucho tocando el piano, pero Harpo era realmente un gran músico. Un arpista extraordinario. En 1890, el famoso trío se completó con el nacimiento de Julius. Debido a su curiosidad intelectual, acostumbraba a encerrarse en el baño para leer, almacenando el explosivo arsenal verbal que le caracterizaría. Not that I care, but where is your husband? Why, he's dead. I'll bet he's just using that as an excuse. I was with him till the very end. No wonder he passed away. I held him in my arms and kissed him. Oh, I see, then it was murder. Will you marry me? Did he leave you any money? Answer the second question first. Ya de niño, Julius era cuidadoso con el dinero. Si Minnie le daba 5 centavos para ir a comprar pan, él compraba una barra del día anterior por 4 centavos y se guardaba el resto. Groucho siempre asoció dinero con seguridad. Los 3 hermanos Marx pasaron a ser 4 en 1892, cuando nació Milton, y 5 en 1901, cuando Herbert se convirtió en el 5º hermano Marx. Los hijos de Minnie se criaron en un barrio pobre de emigrantes de la zona este de Nueva York a comienzos de siglo. El empeño de Minnie para que sus hijos triunfasen reflejaba probablemente el sentimiento de fracaso de su propia vida, un sentimiento que los muchachos tenían.